Agradezco mucho su presencia. Estoy emocionadísima de estar aquí en Uruguay. Ha sido ya un trecho bastante largo para poder llegar aquí y poder venir a un país para representar a los Estados Unidos, a un país como Uruguay, que lo ha hecho tantas cosas, ha hecho tan bien. Es una gran alegría para mí. Acabo de venir de la Casa Presidencial, me reuní con el presidente, el señor Vázquez, y realmente él dijo lo que nosotros en Estados Unidos, en gobierno, creemos que tenemos tanto en común entre Estados Unidos y Uruguay. Ya antes, en el siglo XX, digamos, hablábamos de países chiquitos, superpotencias grandes, pero en el siglo XXI, en un mundo que está tan globalizado, ya el tamaño del país importa mucho menos, porque lo que importa más es cómo podemos colaborar países grandes, pequeños, del cono sur, del hemisferio norte, de todos los continentes, es cómo podemos colaborar juntos para resolver los desafíos del siglo XXI. Un poco hablamos de eso con el presidente Vázquez, hablamos de el hecho de que ahora Uruguay tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de toda esa agenda global que tenemos ambos países, pero también desde las Naciones Unidas, esa agenda global que es la manutención de paz y seguridad en el mundo. Justo hoy parece que hay un problema enorme, se está reuniendo el Consejo de Seguridad, Sudán del Sur está al borde, parece, de una guerra civil. Se está reuniendo Uruguay, Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad para ver qué se puede hacer desde la comunidad internacional para tratar de ayudar a ese país. Hablamos con el señor presidente también sobre la importancia de los desafíos, otros temas de seguridad en ese mundo, el combate contra el terrorismo, por supuesto, contra el narcotráfico, ilícitos financieros y tal. Hay epidemias que nos azotan de un lugar y de otro, epidemias médicas y tal. Pero no solo hablamos de los problemas, sino de las oportunidades que nos trae el siglo XXI. El señor presidente, como ustedes saben mejor que yo, tiene una pasión por atender a los problemas crónicos, de enfermedades crónicas, aquí en su país y en el resto del hemisferio. Hablamos sobre esa carga que tienen los gobiernos de salud pública, de educar a su gente, de cómo preparar a nuestros jóvenes para el siglo XXI, para que sean prósperos, para que nuestras comunidades sean prósperas, para que se desarrollen bien y sanamente, y para ayudar a todos nosotros juntos a crear un mundo mejor. O sea que fue una conversación lindísima. Realmente es todo un caballero, el presidente Vázquez. Yo sí estoy convencidísima de que entre Estados Unidos y Uruguay vamos a tener esa linda amistad que la hemos tenido por tanto tiempo, que va a seguir durante mi estadía aquí en Uruguay. Muchas gracias. Hagamos alguna preguntita. Sí, les pedimos por favor que se identifiquen el medio que representan. Javier. Muy bien, caballero. Buenos días, Javier Lasante, Canal 12. Bienvenida, señora embajadora de Uruguay. Muchas gracias. Un par de consideraciones. Primero, usted hablaba de lo que puede ser potencial las relaciones entre Uruguay y los Estados Unidos. Nos gustaría saber si ya hay en marcha algún acuerdo comercial o potenciar el TIF o tal vez de pronto viabilizar lo que puede ser un acuerdo entre Estados Unidos y el Mercosur. Y lo segundo, usted ya también mencionaba el Mercosur. Usted particularmente vivió una experiencia bastante límite, por así decirlo, en Venezuela, donde tuvo un entredicho muy severo con el gobierno de entonces. Queríamos saber cómo está viendo usted esa situación que se está generando en Venezuela desde su ingreso o no al Mercosur y la situación en general de ese país caribeño. Muy bien. Temas comerciales y algo sobre Venezuela y Mercosur. Temas comerciales. Yo sí soy bien partidaria de buscar... de que todos nuestros países busquen mercados, busquen pequeños niches para sus productos, porque al final lo que representa son empleos. Y me imagino en Uruguay como en Estados Unidos, lo que necesitamos para nuestros jóvenes son empleos y empleos buenos. Y eso es lo que nos va a traer
esta creciente integración. Hace poco trabajamos en algunos de los temas que usted, seguimos trabajando en algunos de los temas que ustedes ya conocen. Hace creo que una semana o dos se anunció, se publicó un borrador de una regla desde nuestro Ministerio de Agricultura, Departamento de Agricultura, sobre los cortes ovinos con hueso, ¿verdad? A ver si lo dice bien. Ya los que no tienen hueso ya pueden entrar. Ahora, entonces, una apertura de mercado para los cortes ovinos con hueso, ahora que se puedan exportar desde Uruguay a Estados Unidos. Eso se publica, creo que son 60 días, ¿verdad? Que son 60 días que hay comentarios de todos. Por cierto, cualquier uruguayo puede entrarse a la página del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y dar su comentario sobre si le parece bien o no esta regulación. Ahí el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos toma todos los comentarios y puede ajustar entonces ese borrador de reglamento y después publica algo. Lo que al final publicará depende de los comentarios que reciba. O sea que yo diría que tanto las compañías buscando comercio, buscando oportunidades de inversiones de los Estados Unidos, seguirán en eso, así como las compañías uruguayas buscando mercado en el exterior, y buscaremos todas las posibilidades para que ese flujo comercial, y es al final esa búsqueda de buenos empleos, esa creación de buenos empleos, se dé en lo mejor posible, entendiendo que estamos enfrentando una economía un poco difícil ahora a nivel mundial. Mercosur, Venezuela. Yo a Mercosur le dejo por completo, no tengo ningún comentario sobre lo que decida Mercosur en su tiempo aquí. Le pertenece a los países soberanos de Mercosur hacer cualquier decisión que ellos supongan que sea necesario. Sobre Venezuela les doy lo que es la posición de Estados Unidos. No queremos violencia, queremos que se respeten los derechos humanos, queremos que se liberen a los presos políticos en Venezuela, queremos que haya un diálogo a través, al final, no pelearse, salir a la calle y con violencia, sea de la parte que sea, no sirve sino a herir a una sociedad, a maltratar a los ciudadanos, de nada sirve eso. O sea que estamos apoyando, Estados Unidos está apoyando a este diálogo de los expresidentes, del ex primer ministro español Zapatero, los presidentes Fernández y Torrijos, a que haya un diálogo alentando a todos los partidos. No es solo una parte, gobierno o oposición, hay muchos venezolanos y muchos grupos venezolanos que deberían estar en ese diálogo. Leo. Caballero. Bienvenido a Uruguay. Muchas gracias. ¿Cómo considera que ha sido el proceso de acogida de los ex-reclusos de Guantánamo en Uruguay? ¿Y si piensa que tendría que mejorar la custodia de los mismos para su ubicación física, dado la preocupación que hubo con ellos, que no fue localizado en los últimos días y que podía haber pasado a la frontera con Brasil? Con Brasil. Cualquier oficial estadounidense va a comenzar por dar un agradecimiento enorme a Uruguay, a los uruguayos, por haber aceptado a estos ex reclusos de Guantánamo. Ustedes bien saben que el presidente Obama lo que quisiera todavía en su es cerrar a Guantánamo. Y lo que hizo Uruguay fue un gesto humanitario, un gesto de ayuda a un socio de este hemisferio, de traer a esos ex detenidos y darles la oportunidad, cada uno toma o no la oportunidad, pero darles la oportunidad de tener una nueva vida aquí en Uruguay. Sabrá también que la próxima cosa que dice cualquier oficial estadounidense es que sobre los detalles y las condiciones de que hablamos
de los cuales concordamos los dos países, Estados Unidos y Uruguay. Esas son conversaciones, esas son negociaciones privilegiadas, confidenciales entre dos gobiernos y no damos detalles sobre eso. Lo que sí, por supuesto, hubiéramos querido, así como Uruguay hubiera querido que el señor Diab permaneciese en Uruguay. Estamos al tanto de los informes que se ha ido de Uruguay a Brasil y de ahí estamos ahora simplemente trabajando y en contacto con autoridades uruguayas y autoridades brasileñas para ver cómo se le encuentra a este señor. ¿Para Clara? Caballero. No, Bloomberg primero. Dale. Caballero. Tengo una precisión, siguiendo el tema que abogó mi colega sobre Guantánamo. ¿Usted podría confirmar si en las últimas días o semanas hubo algunas reuniones entre autoridades de Estados Unidos y Uruguay para tratar el tema de exdetenidos de Guantánamo? Y una segunda precisión, ¿Estados Unidos ha hecho algún planteamiento de Uruguay para que Uruguay reciba otros detenidos más allá de los 6 que hacen falta? Más allá de los 6, ok. Sí, tenemos a oficiales del Departamento de Estado que vinieron aquí para hablar con oficiales, autoridades uruguayas sobre este tema del señor Diab y en general de detenidos. La política de Estados Unidos sigue la misma, alentando a países de todo el mundo a ver si podrían recibir a más ex o reclusos de Guantánamo. Pero en cuanto a la idea de que Uruguay recibiese más detenidos de Guantánamo, de eso no hemos hablado. Gracias. Caballero. Usted dice que no va a comenzar las negociaciones entre los dos gobiernos, pero con los expresidiarios, ellos firmaron la carta para salir de Estados Unidos comprometiéndose a estar 2 años en Uruguay. Y la segunda pregunta, ¿usted dijo que hubiera preferido que permanecieran en Uruguay? ¿Por qué? La primera pregunta, no puedo entrar en detalles, pero valió la pena preguntar, yo hubiera hecho lo mismo. La segunda, lo que quisiéramos para estos señores es que se armen una buena vida en Uruguay, que se acoplen a la cultura uruguaya, que aprendan español. Mucho más difícil, si uno está viajando, entrando y saliendo del país, sentir que tiene un nuevo hogar aquí. Y al final es lo que quisiéramos para ellos. Señora. Bienvenida. Gracias. Informativo de Televisión Nacional. ¿Está bien? Señor, yo quería saber si el año pasado Gabriel Vázquez viajó a Estados Unidos en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas y en realidad no hubo una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos. Ya queda poco tiempo, en verdad, pero si se va a gestionar un encuentro o bien algo que es muy complicado, que venga el presidente de Uruguay, o bien que en un futuro viaje de Vázquez a Estados Unidos, si se va efectivamente a completar. Sí, no sabemos. Lo que sí le digo es que embajadas estadounidenses en todo el mundo ahora, y eso vamos a incluir la nuestra, ya están comenzando los planes para la Asamblea, es decir, ya están comenzando. Bueno, a planear, porque el Departamento de Estado hace, planear para qué se va a hacer alrededor de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y sí le digo que, me imagino que un 80 a 90% de las embajadas piden al Departamento de Estado que el presidente o el primer ministro de ese país se junte en una reunión bilateral con el presidente vigente, en este caso el presidente Obama. O sea que nuestra embajada lo va a pedir, al igual que muchas otras embajadas estadounidenses de todo el mundo. De ahí lo que hace el Departamento de Estado junto con la Casa Blanca es que va viendo las agendas y el tiempo disponible. O sea que es una negociación de varios meses. Lo haremos. Siempre vale la pena pedir. Sí. Sí, no se puede todo, desafortunadamente. Caballero. Preguntarle, si yo no entendí mal, usted dijo que Estados Unidos está colaborando con Brasil y Uruguay para encontrar a Diab. La pregunta es por qué esta
hablando, ¿por qué lo quiere encontrar? Sí, tal vez use mal la palabra, estamos en contacto con las autoridades de todos los países. Si por colaborar yo hice mal entender que tenemos unidades juntas ahí buscando los arbustos, ¿dónde está? No, perdón, eso no quiero decir eso. Más bien en comunicación con ambos países para saber de ellos si han oído algo, si han visto algo. Igual nosotros, si hemos oído algo de nuestra parte, compartir esa información con ambos países. Porque nos preocupa cualquier señor, como el señor Diab, que una vez estuvo en Guantánamo y que puede ser, no controlamos a los seres humanos, o sea que quién sabe lo que está en su cabeza, es mejor saber si es o no un riesgo, entender en qué está, dónde está, qué planea. En el mundo de la seguridad se hace todo lo posible para entender a cuáles podrían ser las amenazas y ver si hay maneras de mitigar esas amenazas. Pero primero hay que saberlo. Bien, caballero. Federico Jujovi, de TV Ciudad. Quería preguntarle cómo hacen para encarar esta gestión en un escenario de incertidumbre con lo que son las elecciones que se vienen de Estados Unidos y un candidato como Donald Trump, que si bien no se sabe qué va a pasar, tiene un discurso tan contrario a Latinoamérica. Sí. Nada, nosotros trabajamos, yo creo que a manera de Uruguay, somos un país bastante institucional, tal vez se pueda decir burocrático. Tenemos instituciones que venga el presidente que venga, todavía se funciona en el mundo diplomático, hay embajadas, de acuerdo a lo que el presidente quiera, hay un proceso que se elige al presidente. Se acepta el presidente que sea, sus políticas, y se hablan de esas, si son nuevas políticas, se hablan de esas políticas con el país, sea Uruguay o cualquier otro. Puede que, si cambia, nosotros tenemos la obligación como diplomáticos de representar a nuestro presidente, a nuestro país y las políticas del nuevo presidente, y eso se seguirá haciendo. Lo que creo que no cambiará, yo espero que no cambie, es la manera en que tenemos esta relación tan buena con Uruguay, que es una relación de amistad y de socio a socio. Y eso yo sí estoy convencida que seguirá. Caballero. Usted dice que Villar dijo que hay que tener cuidado con las amenazas de seguridad. ¿Villar puede ser una amenaza? Podría ser, no lo sabemos. Puede ser, sí, teóricamente. ¿Hay que libre, Villar? ¿Libre en qué manera? Libre. Puede transitar, puede entrar y salir de los países. No fue liberado porque no había sospecha de que perteneciera a ningún. Sí. Bueno, libre en cuestión de documentos y tal, le pediría que le preguntara al gobierno uruguayo. Es eso de un estatus oficial o un estatus libre, cuasi libre, no sé, eso ya es cuestión del gobierno uruguayo.